Hey, ¿qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentre súper bien. Muchas gracias por el apoyo que me están dando, que me están brindando. Gracias ahí a los buenos amigos, al buen Fabio que me compartió el video ahí en Facebook. Un saludo, compa. Un saludo para ahí, para José Esquivel que me está dando tips. Y muchas gracias a todos los que me están apoyando. Y el día de hoy vamos a sembrar semillas de ayote para que nazcan los ayotes. Eso más que todo se da como a los 6 meses, pero el día de hoy vamos a presentar como un pequeño tutorial para las personas que están lejos del país y algún día, algún tiempo ya anduvieron en el campo. Espero les guste el video. También la segunda parte va a estar dedicada a ver las mangueras, ya que por lo que se miran está cayendo el agua y a veces se mira fácil, pero hay un gran enredo de mangueras. Entonces vamos a ir a ver desde dónde viene el agua, porque allí pasa un río, pero no llega la presión del agua desde ahí, entonces se viene de más arriba. Espero me acompañen en este video y le den like y se suscriban. Y muchas gracias a los que comentan y comparten. Bueno, mi gente, ya tenemos las herramientas necesarias para ir a sembrar el ayote y todo lo que ven ahí. El yuca, que ya va a haber yuca, y vamos a ir a sembrar el ayote. Vamos a buscar lugares bien especiales para sembrar el ayote. Algunos me preguntaron que si eran estas cositas que están aquí, que si eran tecomates pequeños o eran otra cosa. Estos son copinoles. Ahí está un árbol de copinol, ve. Ahí está ese árbol bien bonito para la sombra, para la hora del break, la hora del refrigerio. Y estos son copinol. Adentro tienen unas semillas que tal vez algunos se recuerdan del sabor de ellas. Son súper bonitas. Tal vez alguna vez ustedes comieron. Tienen un sabor bien especial. Un olor bien especial. Que solo los que los han probado sabrán de qué les hablo. Bueno, vamos a sembrar ayote en esa parte de allí. Ya que allí está la orilla y no hemos sembrado maíz. Porque por lo fresco de la montaña y allí cuesta que nazca. A veces se cría la matita, pero bien desnutrida. Entonces, ahí vamos a ir a sembrar unas matitas de ayote. Y vaya, mi gente, aquí ya tenemos la semilla. Vean, ahí échenle un vistazo. Vamos a sembrar ahí ahorita. Y lo vamos a sembrar con la cuma porque no era necesario traer el chuzo. Y vamos a sembrar unas 3 matas por aquí. Como ven, aquí se ha criado el maíz, pero a veces se lo viene a comer algún animal o pasa algo otra cosa. Vamos a sembrar aquí. Y hoy no les enseño mucho el rostro porque me he quitado el pelo y me da penita. Vamos a tirar 3. Lo tapamos, ojalá no venga ningún animal. Y listo. Ahí está. Vamos a buscar otro lado para sembrar otras 3. Aquí está reseco, pero en la tarde voy a dejar el surtidor. Bueno, mi gente, seguimos sembrando. Sembrando ayote. Vamos a sembrar unas por aquí.
aquí, como se ve, la tierra está mucho más aguadita, está más blanda. Vamos a seguir por aquí. Entramos, a unas le echamos dos, a otras tres, y así sucesivamente. Gracias a las personas que me apoyan desde el exterior, que algún día ellos anduvieron haciendo este trabajo del campo. Y pues este trabajo es humilde y respetuoso, porque a veces las personas tienen de menos a las personas que trabajan en el campo, y nosotros dependemos de todo eso, porque todos comemos y la agricultura es muy importante. Vamos a sembrar el último y así terminamos de sembrar las semillas. Primero Dios, que nazca, y vamos a ver qué tan bueno soy de mano. Por si se viene lo chido, llegamos al refrigerio. La comida en estos lugares es súper rica. No sé si ustedes ya han ido a trabajar al campo. La comida allá se siente rico, con unos frijolitos, con arroz. Huela, aquí se siente como que así pollo están comiendo. Y vamos a seguir con el refrigerio, y coman, alimentense bien. Tenemos un grillito y un yogur. Bueno, vamos a la segunda parte del video. Vamos a ir a ver una manguera que se nos ha arruinado. Bueno, tenemos bastantes mangueras que nos llegan hasta aquí, pero voy a ver una para que me caigan dos surtidores, para que trabajen dos surtidores aquí. Entonces vamos a ir a ver hasta allá arriba cómo está el movimiento, si se han tapado o las han cortado o se las roban. Si usted está viendo este video y pasa por aquí, por favor me cuida mis mangueritas. Que hay unas pozas bien bonitas, pero el agua de aquí no llega por compresión allá abajo, allá donde tenemos la milpa. Este lugar es bien bonito, es bien solo en la noche, que dicen que asusta una burleta y da miedo. Vamos a subir ahí. Ya casi vamos llegando, está algo retirado. Ah, allí se ve dónde salen las mangueras. Aquí se ha zafado una. Vamos a ir a ver las demás. Este es un lugar bien bonito también. Estas tomas están súper chivas. Así que aprovechen esta vista. Vamos a ir a ver. Les voy a dejar unas tomas de este río. Despuésito, ahorita vamos a ir a ver las mangueras. Ahorita esta es la que no llega hasta allá el agua.
a veces se tapa de arriba, o a veces aquí se suelta. Pues como vemos, lo que aquí está el gran problema, si ven esa manguera que está ahí, viene de ave, ahí está cortada y aquí no está llegando. Lo que vamos a hacer es ponerla, arreglarla desde arriba. Miren esa toma, qué bonita. Es un lugar súper chivo. Nos vamos a ir a ver, llegamos aquí arriba, aquí es donde se tapa con basura. Y exacto, ahí está tapada. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y bendiciones. Cuídense, ya ando rendido porque cuesta andar caminando, andar haciendo todo esto. Entonces, por eso, si usted tiene un buen trabajo, valórelo y cuídense. Bendiciones, y es de seguir siempre adelante. Y el cansancio ya se siente, ya que esta semana hemos tenido parciales, exámenes. Un saludo ahí a mis compas, con los que siempre hacemos los parciales. Y pues a la noche pasada estuvo muy difícil. No es por alargar el video, pero tuvimos un parcial bien, pero bien pesado.